Hola, hola, bienvenidos a Radio Live. Yo soy Mafer Garay y estoy muy feliz de hoy estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Pero primero quiero platicarles un poco de qué trata este increíble proyecto. Este proyecto nació con la necesidad de impulsar el crecimiento de nuestra escena musical aquí en Morelos. Es por eso que el día de hoy traemos para ustedes lo mejor de la música, lo que está sonando y las bandas que se han dado la tarea de salir adelante gracias a las redes sociales que ahora en estos tiempos de contingencia han sido de mucha ayuda para todos los artistas. En esta ocasión presentaremos a un cantautor mexicano que nos llevará a vivir una experiencia musical única, con una fusión diferente de estilos como el jazz, el soul y el pop, que nos harán sentir a flor de piel cada emoción y sentimientos en cada una de sus letras. Él es Héctor Pedrosa, que viene a presentarnos su último álbum titulado Oscuros Placeres, siendo así el mismo nombre de su primer sencillo. Así que vayamos a ver parte de la sesión que tuvimos aquí en Radial 3.14. Mujer de oscuros placeres, tiene la risa que define la alegría, manipula su contexto y lo hace bien, con el poder de poner al mundo a tus pies. Oye, mujer de profunda admiración, sobresaliente de mirada y conexión, perfecciona su entorno sin saber, engrandece y multiplica lo que le des. Benditos sean siempre tus caminos, con tus líneas dicta siempre mi destino. El pecado de mi piel lo hace olvidar, pues purifica y perfecciona lo que le das. Mereces el sol naciente, mereces la luna durmiente, por la forma en que me ves, por la forma en que me ves. Mereces el sol naciente, mereces la luna durmiente, por la forma en que me ves, por la forma en que me ves. Sobresaliente de mirada y conexión, un testimonio de entrega y pasión, la fortaleza de los mares puesta en ti, y la línea de tu cuerpo hay que seguir. Mujer de oscuros placeres, encauzando la pasión con la razón, dividiendo lo real de la ficción, y por el fruto de tu piel vale morir. Benditos sean siempre tus caminos, con tu lengua como espada es mi delirio. El pecado de mi piel lo hace olvidar, pues purifica y perfecciona lo que le da. Mereces el sol naciente, mereces la luna durmiente, por la forma en que me ves, por la forma en que me ves. Mereces el sol naciente, mereces la luna durmiente, por la forma en que me ves, por la forma en que me ves. Mereces el sol naciente, mereces la luna durmiente, por la forma en que me ves, por la forma en que me ves. Mereces el sol naciente, mereces la luna durmiente, por la forma en que me ves, por la forma en que me ves. Oscuros Placeres ha sido una letra donde Héctor busca representar las diferentes etapas en las relaciones interpersonales.
referente a su video oficial, el cual ya está disponible en todas sus plataformas digitales, fue un homenaje para todas nosotras, explicando lo que hacemos día a día y una recopilación de varios videos como idea principal. Ahora vamos con una canción que forma parte de las 7 canciones que conforman su álbum. Los dejamos con Norte, de Héctor Pedrosa. Puedo vivir en pensamientos, no forma lo que pretendo. Quiero vivir en tu presente, ser tu pasado, tu futuro. Quiero vivir en el desierto que se forma en tus silencios, de tus palabras sin aliento, como un suspirar, un breve quejar. No quiero llegar a viejo si no es junto a tu piel, ni recorrer la melodía de un atardecer. Como el sol calienta el alba, como cantan nuestras almas, sin temor de ayer. Sabes marcar mi presente. Marcar mi presente. Puedo crear un mandamiento, no formar lo que pretendo. Quiero tenerte limpiamente, ser seguridad, necesidad. Quiero vivir eternamente, impreso dentro de tu mente. Ser las palabras más conscientes de tu dulce hablar, dar continuidad. Respirar tu aliento describiendo unos luces que van mostrando la complicidad. Caricias escritas sobre mi norte. Respirar tu aliento describiendo unos luces que van mostrando la complicidad. Caricias escritas sobre mi norte. Marcar mi presente. Sabes marcar mi presente. Sabes marcar mi presente. Respirar tu aliento describiendo unos luces que van mostrando la complicidad. Caricias escritas sobre mi norte. Héctor es un chico que ha tenido una carrera musical bastante larga y estamos muy orgullosos de que forme parte de Radio Life. Ha tenido la oportunidad de participar desde muy pequeño en varios proyectos musicales y recientemente como jurado de la Academia. Tras la situación que estamos viviendo actualmente, los artistas morelenses han tratado de buscar nuevos escenarios para presentarse. Y es por eso que Héctor tuvo una presentación en el Auditorio Topanzolco recientemente. Así que los invitamos a que estén al pendiente de todas las redes sociales de estos recintos para que no se pierdan ninguna presentación de sus artistas favoritos. Vamos a un corte y regresamos con mucha música aquí en Radio Live.